Mil millones de almas tendrán revelaciones de que Jesús es el Mesías en los siguientes diez años. Y mi invitado, Dutch Sheets, lo ha visto. Dime qué viste en las visiones. Verás, y nunca tuve una visión abierta. Estaba enseñando, hablándole a un grupo de personas, y de pronto ya no los veía. Veía esta escena frente a mí. Esto fue en 1991. Vi estadios llenos de jóvenes, adolescentes, universitarios, adorando apasionadamente, orando, clamando a Dios. Luego los eh, vi ir al estacionamiento para irse, y fueron transportados de nuevo a sus ciudades, y se volvieron bolas de fuego. Un avivamiento comenzó a surgir en toda la nación. Diez años después, la semana del 9 estaba predicando en una conferencia a final de semana, y fue como predicar en un funeral. La nación claro estaba en trauma, las personas estaban deprimidas y desanimadas y pensé, ¿qué les digo? Al estar hablando, tuve otra visión abierta. Era como si el dedo de Dios comenzara a escribir en la pared del auditorio la palabra Hechos capítulo 3:19. Lo vi en luz neón, enorme, y luego comenzó a parpadear sobre mí prendiendo y apagándose. Sabía que ese verso Habla sobre tiempos refrescantes viniendo de la presencia del Señor. La palabra refrescar es de avivamiento, significa soplo de aliento, un viento nuevo, intenso. Dios estaba diciéndome, eh, voy a enviar los vientos de avivamiento de nuevo, con intensidad, y luego cerré, no sabía qué hacer, y cerré mis ojos y comencé a orar, y vi como si alguien hubiera encendido la televisión y comencé a ver una película. Y vi este despertar que venía y comencé a ver en las preparatorias por las preparatorias de América, campus universitarios, Señor, el fuego favor, del avivamiento. Vi grupos de jóvenes donde la sanidad Dios, comenzó ayúdala. a suceder y no sabían qué hacer y alguien gritaba, Jesús, "Yeshua, Señor, Jesús me ayúdales, sanó." Y alguien más saltó y dijo, "He sido liberado Señor, del abuso favor, sexual, este el dolor de chica, desapareció." Favor, y alguien más dijo, "No quiero usar drogas jamás." Y fue tan espontáneo. Ellos alababan, vi reuniones continuar por días sin parar. Vi Administradores venir y decir, debemos llevar a estos chicos a clase. Entraban en el salón. El poder de Dios los sobrecogía. No podían hablar, caían al suelo y comenzaban a llorar. Vi esto por todo el país. Lo vi expandirse a preparatorias, a campus universitarios, a universidades, a las calles, todo. Y no estaba bien organizado. Estas cosas continúan por 24 horas a la vez sin parar. Fue asombroso. Señales y maravillas. Liberaciones, vidas transformadas y lo más asombroso, que todos ellos se enamoraban de Jesús. No era algo religioso, era amor, era un amor violento. Y esto es solo... ¿En los Estados Unidos o es en todo el mundo? Es en todo el mundo. Vi que comenzó aquí porque es donde Dios me usa más, pero supe inmediatamente que esto será alrededor del mundo. Así veremos esos mil millones de almas salvadas por todo el mundo. Las personas comenzarán a tener encuentros sobrenaturales con Dios. Y tú estás viendo alguna señal de que esto pase ahora. Lo veo, veo partes aquí y allá. Dime de una parte. Uh, vi en Tennessee recientemente, Chattanooga, Tennessee. De hecho, un amigo mío me contactó antes de que empezara la reunión. Me llamó un día, en realidad me texteó y dijo, ora por mí ahora. Dios comenzó a moverse en una parada de camiones. Él oró por una mesera. Ella se cayó al suelo bajo el poder de Dios. Otras personas fueron con él y dijeron, ¿oraría por mí? Los dueños del lugar, no sé, debieron ya tenerla, debieron ser creyentes. Eh, Pusieron música de alabanza y él dijo, tengo personas por todo el suelo en este lugar recibiendo a Dios. Luego comenzó a ministrar en Chattanooga, Tennessee, y por nueve semanas Dios se ha movido. Señales, maravillas, milagros, más de 800 personas han recibido al Señor, fueron bautizados, en realidad fui y lo vi yo mismo. Dios está derramando su espíritu, niños, jóvenes adultos, matrimonios siendo transformados, narcotraficantes siendo transformados, dos traficantes, uno puso un arma en la cabeza del otro dos semanas antes y ambos fueron a la misma reunión a nacer de nuevo. Te digo, esto es un mover de Dios. Dodge, te digo, oye, Dodge o yo sobre ti. Tu estación está cambiando. Es lo que oyó sobre ti. Y harás una oración sobrenatural ahora para que su estación cambie y la esperanza se infunda. Oh, me encantaría, Padre. Te agradecemos mucho por lo que haces y estás por hacer. Te agradezco por tu apasionado amor por las personas. Te agradezco porque rompes la esperanza frustrada. La temporada de invierno está acabando. La primavera ya viene. Vienes con poder. Sanarás al enfermo vas a transformar vidas, las emociones serán sanadas, la depresión desaparecerá, vas a derramar tu espíritu por toda la tierra y vivimos en la mayor temporada del tiempo que la historia ha visto. Gracias Padre, porque estás por hacerlo, en el nombre de Yeshua oramos, amén. ¿Qué crees que le pasó a alguien que cree en esa oración? Creo que la esperanza, la semilla de la esperanza, está reviviendo. Creo que pueden creer de nuevo. Creo que sintieron algo literalmente mientras orábamos. La esperanza comenzó a elevarse y dijeron, esto es real, este es Dios. Creo que están moviéndose hacia su nuevo... Comienzo, creo que la esperanza está brotando para los matrimonios, creo que la esperanza brota para el futuro, creo que los sueños reviven de nuevo, creo que se atreven a creer, están decidiendo, le dicen a su corazón que lata de nuevo, incluso ahora mientras hablamos. Tu estación está cambiando. Te digo a ti que la presencia de Dios acaba de entrar en ti. La semilla está ahí, déjala crecer, haz que Jesús sea tu Señor, comienza a leer la Biblia, comienza a creer que cada promesa en esa palabra es para ti, comienza a creer que Dios te llama a una nueva estación. Los siguientes 10 años, mil millones de almas vendrán al Señor y tú eres parte de eso. Tu estación ha cambiado. <laughs>